un puente hacia el espacio. Bienvenidos a bordo, giras de NASA. Me llamo George Herman. Les damos una cordial bienvenida al Centro Espacial John Kennedy. En nuestra gira de hoy oiremos comentarios grabados y a veces detendré la cinta para contestar a las preguntas que quieran hacerme. Los que traen cámaras pueden fotografiar lo que quieran. No se permite fumar en el autobús. Acomódense y empezaremos nuestro viaje por el primer puerto espacial del mundo occidental. Cabo Kennedy. Originalmente llamado Cabo Cañaveral, fue escogido como sitio de pruebas de proyectiles balísticos y después como primer puerto espacial de los Estados Unidos. A medida que se fue ampliando el programa espacial, el lugar se amplió también para abarcar la isla de Merritt. Una de las razones por las que este era un sitio ideal es que el primer segmento de un cohete no asciende lo suficiente para entrar en órbita, y cuando cae, es preferible que caiga en el océano y no en zonas habitadas. Otra razón es que aquí se puede aprovechar la rotación de la Tierra para entrar en órbita. Además, las islas que se extienden al sudeste del cabo son estaciones ideales para la red de rastreo. Aquí en la isla de Merritt hay más de 40.000 hectáreas, de las cuales unas 1.500 son naranjales, y unas 20.000 se han destinado a la preservación de la vida silvestre. Hay jabalíes, armadillos, caimanes, 13 nidos de águilas y más de 200 especies diferentes de pájaros. Y el largo edificio blanco a la derecha es el centro de operaciones de naves tripuladas.
Aquí se reciben y examinan la nave Apolo y el módulo lunar. Este edificio se mantiene inmaculadamente limpio. Las paredes, el techo y hasta los pisos están pintados de blanco y la limpieza con aspiradoras no cesa nunca. El que solo entra a la habitación puede llevar ropas corrientes, pero antes de que pueda acercarse a una de las naves, debe ponerse guantes blancos y una vestimenta parecida a la que se pone el cirujano en la sala de operaciones. Hasta el aire que penetra la nave se lava. 97.2 microns. Okay, good. En otros edificios se ensamblan las comunicaciones científicas y los satélites meteorológicos y la nave Surveyor. Esta última es un vehículo sin tripulantes. Cinco de ellos han descendido suavemente sobre la Luna. Estos han enviado fotografías a la Tierra. El último hasta tenía garras que cavaron en la superficie, recogieron muestras y luego enviaron un mensaje a Tierra identificando el material recogido. Todo esto es para que cuando los astronautas lleguen a la Luna tengan una idea de lo que les espera. Y mientras se desarrolla toda esta actividad, los astronautas practican todos los detalles del vuelo. Para ello, tienen un aparato de entrenamiento igual a la nave verdadera. Allí pueden simularlo todo, desde el despegue, completo con sonidos y todo, hasta un enganche de naves en el espacio. Roll commence. Roger. Engines tracking. Roger. Roll complete. Roger. Second. No strain, let it go. Roger. Rate change. Roger, rate change, and we're venting. Pressure's decreasing. 1 minute. Okay. Oxtelp, RCS command. Very good. Command module RCS propellants on. Very good. Roger, switching. ¿A qué distancia creen ustedes que se encuentra ese edificio? A ver, ¿un kilómetro? ¿Alguien más? Yo diría 3 kilómetros, 2 kilómetros. Ese es el edificio de ensamblaje de vehículos y está a 8 kilómetros de distancia. Ahora entramos y vemos lo que ocurre dentro del edificio. El tamaño de esta estructura es engañoso porque no hay aquí nada con que compararlo. La mejor manera de darse una idea de su tamaño es bajar del autobús, echar la cabeza atrás y mirar hacia arriba. A veces los visitantes neoyorquinos tienen la impresión de que el Empire State Building es apenas un poquito más alto. En realidad, el Empire State Building es 2 veces más alto. Sin embargo, si se cortara en 2 secciones, cabrían casi 4 edificios y medio dentro del recinto de este edificio. Los cohetes Saturno V, en este edificio, no se fabrican aquí. Se fabrican en muchos sitios diferentes del país. California, Luisiana, Alabama. Se les trae en barcazas y en los aviones de carga más grandes del mundo. Ahora que han visto el tamaño de algunos de estos cohetes, pueden apreciar el por qué se necesita un edificio enorme para su ensamblaje. Aquí pueden ensamblarse de una vez 4 cohetes, cada uno de 36 pisos de altura. Cuando este edificio se estaba construyendo, se formaban nubes debajo del techo y hasta llovía adentro.
pero se instalaron abanicos gigantescos para mantener el aire en movimiento para que esto no sucediera. Una vez que se han inspeccionado todos los segmentos individuales, se colocan en su sitio con una grúa. Los cohetes Saturno de las naves Apolo consisten en 5 secciones, una encima de la otra, los impulsores principales, los segmentos intermedios y finalmente la carga útil que contiene la nave que se pondrá en órbita lunar y el módulo lunar. Llevará a 2 hombres hasta la superficie lunar y los traerá de vuelta. Cuando el cohete está ensamblado y sus sistemas se han probado nuevamente, se abren las puertas en el costado del edificio. Están hechas de paneles corredizos de 30 toneladas cada uno. Demoran 45 minutos en abrirse. Un enorme transportador de oruga como tractor gigantesco se conduce al edificio y levanta la plataforma y el cohete para llevarlos a la plataforma de lanzamiento. Este proceso generalmente empieza por la mañana temprano, ya que demora todo un día llegar hasta allá. El viaje de ida y vuelta a la Luna es un recorrido de unos 800.000 kilómetros. Los primeros 5 kilómetros se recorren aquí, en el camino a la plataforma de lanzamiento. El camino a la plataforma no es una carretera dividida, sino 2 senderos llenos de roca suelta para ayudar a soportar el peso. Cuando el transportador de oruga lleva la plataforma móvil con el Saturno, hay un peso total de 8 millones de kilos, moviéndose a una velocidad máxima de 1,5 km por hora. Cuando el transportador está vacío, puede doblar su velocidad a 3 km por hora. El Saturno V, completamente ensamblado, tiene una altura de 111 metros, pesa cerca de 3 millones de kilos, la mayor parte de este peso en combustible. Cuando este cohete sale de aquí, ascenderá con un impulso de 3.400.000 kilos. Este es cerca de 180 millones de caballos de fuerza, más caballaje que una hilera de automóviles pegados unos a otros en una distancia de unos 5.000 kilómetros.
Aquí se obtiene una buena vista del camino que lleva hasta la plataforma de lanzamiento. Recuerden que el transportador debe hacer el recorrido con la carga del Saturno. Lleva dispositivos niveladores automáticos para mantener al cohete en nivel, para que no se incline y se caiga. Este cohete ha sido sometido a prueba previo al viaje a la Luna, pero es más que un cohete lunar. Desempeñará esa tarea y otras misiones de pesada carga por largo tiempo. Hay cambios en el horario, Arnie. El primer turno del martes es para pruebas de presión. Comienza a las 13 horas. ¿Cuándo hacemos la otra prueba? El primer turno del martes. Extiende ese periodo en más de 5 horas, cerrando el extremo frontal del tanque LH2. La parte peligrosa de la prueba dura como 4 horas, Ted. Arnie, you're going to extend that time out for 5 hours by cutting it off in the front end of that LH2 storage tank pressurization. Negative. The hazardous portion of that test should last only about 4 hours, Ted. Time check coming up on Apollo Saturn count. T-minus 8 hours. Thank you.
Empezamos ahora a aumentar la presión en el Saturno 5. Presión en todos los tanques de los tres segmentos. Mientras la presión aumenta, se lleva una verificación. Aquí, en el centro de control, 1 minuto y 40 segundos. La cuenta prosigue. El panel verificador indica que todo marcha bien. El panel muestra las unidades de instrumentos, la nave espacial y todas las operaciones de respaldo. Van bien. 90 segundos y la cuenta prosigue. El centro de vuelos en Houston confirma. Todo está bien para el vuelo, como todos los demás aspectos de la misión. 1 minuto y 16 segundos. La cuenta prosigue. La presión sigue aumentando en el vehículo. Presión empieza ahora en el tanque de hidrógeno líquido del segundo segmento. 60 segundos y la cuenta prosigue. El panel verificador dice que todo está bien. 50 segundos, la cuenta prosigue. Transferencia, fuerza interna, transferencia satisfactoria. Con sus 3 millones de kilos de peso, el cohete Saturno 5 funciona ahora con fuerza eléctrica propia. 38 segundos. Y la cuenta prosigue. Saturn V launch vehicle now on its own power at 38 seconds and counting. To repeat, the ignition sequence will start at 8.9 seconds. We'll be looking for liftoff at zero. T minus 30 seconds and counting. We'll count time from starting at T minus 10. T minus 25. Stage is reporting ready for launch. T minus 20. 19. 18. 17. Oh, 11, 10, ignition sequence start, 5, 4, we have ignition, all engines are running, we have liftoff. Y tenemos lanzamiento.